¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Si ya estás harto de producciones de crímenes reales, biopic y conmovedoras tragedias, de vez en cuando es bueno solo abrir un vinito, sentarte en el sillón, desenchufar el cerebro y pegar un volantazo hacia una buena comedia. Además, el mundo real no está muy bonito que digamos. Más hoy en día, hay veces que hay que reír y Netflix tiene una larga lista de comedias para que lo consigas. Y además, aún ahora que estamos en nuestras casas intentando sobrellevar esta maldita pandemia, así que acá en Enfocadísimo nos encargamos de recopilarte un listado con varias comedias muy divertidas que vas a encontrar en Netflix. Mi nombre es Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Venga, Carmelo, para acá, que arranca un nuevo video. Eso, dele play a la intro. Una aclaración, dale fuerte al botón de me gusta, pero fuerte, ¿eh? Y en la descripción te dejo todas nuestras redes sociales. Y avisarles que este próximo 23 de mayo a las 18 horas de Argentina voy a estar invitado junto a otros amigos a un debate en el canal de mi cuate mexicano de Hablemos de Movie, con el amigo Toño Mann como anfitrión, donde vamos a charlar sobre una película de culto del gran director Zack Snyder y que no es otra que Watchmen. Igual en la descripción te dejo el canal del amigo Toño. O si ya está grabado cuando veas este video, te lo dejo acá, arriba, justo ahora. Ahí, sí, ahí, ahí está. Pero no tardemos más y pasemos para el video. Hay buenas o malas películas de guerras, asesinatos, acción o terror. Pero si quieres pasar un buen rato y reírte en plena pandemia, este es el video. Así que este listado está basado en mi irrenunciable gusto personal. Y si le va bien, vamos con una segunda parte. Así que comenten si se me pasa alguna película que debería estar en este ranking. Y para empezar vamos con Super Cool. Super Salidos en España o, como le dije, Superbad en Latinoamérica. Es una película de comedia adolescente estadounidense del año 2007, dirigida por Greg Motola. La película está protagonizada por Jonah Hill y Michael Cera como Seth y Evan. Dos adolescentes, antes de graduar, quieren festejar y perder la virginidad en la fiesta de fin de curso, pero su plan resulta más difícil de lo esperado, ya que para tener una oportunidad con unas chicas que les gustan, interpretadas por Marta Marzac y una primerísima Emma Stone, tienen que conseguir, junto con otro amigo de nombre Fogel, interpretado por el gran Chris Minplaced, que cuenta con una identificación falsa. Y con esa premisa, los tres amigos se embarcan en miles de locuras para poder conseguir el alcohol para una fiesta donde todo el mundo los espera. Escrito por Seth Rogen y Evan Goldberg, el guión comenzó a desarrollarse cuando tenían 13 años y se basó vagamente en su experiencia en la escuela durante la década de los 90. Los personajes principales tienen los mismos nombres que los dos escritores. Inicialmente, Rogen tenía la intención de interpretar a Seth, pero debido a la edad y el tamaño físico, o sea, ya era bastante grandecitos, esto cambió y Hill pasó a interpretar a Seth. La película tuvo una masiva aceptación y está catalogada por varios portales como una de las mejores comedias de los últimos 50 años. Después tenemos a Get Out of My League, ni en sus sueños en España, ni en sus sueños en Latinoamérica. Película del año 2010 dirigida por Jim Field. Tiene en sus papeles a Jay Baruchel y la hermosa Alice Eve. Kirk Kerner trabaja como guardia de seguridad en el aeropuerto de Pittsburgh. Aún sigue saliendo con sus colegas del instituto y con sus compañeros de trabajo, que son Jack, Steiner y Devon, y sueña con volver a salir con su exnovia Marnie, pero su vida da un vuelco cuando conoce a la blonda y sensual Molly, una chica que pondrá en prueba su autoestima y que el protagonista hará hasta lo imposible para poder llegar a hacer lo que el sistema de puntajes que impusieron sus amigos puede hacer del rango de Molly. Una muy buena comedia con un lindo mensaje al final sobre el autoestima. Y siguiendo tenemos Eurotrip, o también conocida como Euro Viaje Censurado en países acá de como Latinoamérica. Es una película estadounidense de comedia estrenada allá por el año 2004. Al graduarse en la secundaria, Scott Travis
cree tener su vida encaminada. Irá a la universidad junto a sus amigos y piensa continuar la relación que mantiene con su novia Fiona. Pero su vida da un giro cuando, por sorpresa, ella corta la relación en plena celebración de la graduación. Maldita. Escudándose de estar cansada de que Scott sea un chico demasiado predecible. Abrumados por los cuernos que le metieron, se escapa junto con tres amigos de viaje por Europa, donde Scott tratará de encontrar una vieja novia que tenía por internet. Pero le va a pasar de todo por toda Europa. Risas por doquier y con los cameos épicos de Matt Damon y Lucy Lawless, que si no lo ubicas, es la protagonista de la mítica serie de Gina, la princesa guerrera. Otra, Escuela de Rock. A ver, yo diría que este es el papel que lanzó a la fama Jack Black. En esta película del año 2003, dirigida por Richard Linklater, de hecho, el guionista Mike White escribió esta historia, escuchen, pensando justamente en Jack Black, que es actor y comediante que ya era conocido por roles como el de Barry. Él era este pesado vendedor del disco de Alta Fidelidad allá por el 2000. Acá encarna a Dewey Finn, un músico frustrado, más bien payaso, al que expulsan de su banda de rock, Nova and Kenzie. Encima, justo cuando además le avisan que tiene que pagar la renta de su departamento o si no lo desalojan y patitas a la calle. Y justo le cae una en un paracaída, la oportunidad de juntar dinero. Lo curioso es que se hace pasar por profesor suplente en una escuela primaria, donde de casualidad forma una banda junto a un grupo de alumnos llamada The School of Rock, donde los prepara para un concurso de banda. Película donde los chicos, la verdad, es que se roban la película. Es una comedia familiar con muchas referencias a míticas bandas de rock y situaciones donde va a haber mucho, mucho rock. Y para finalizar este top tenemos Accepted. Es una comedia estadounidense estrenada ya por el año 2006, protagonizada por Justin Long, Blake Lively y Jonah Hill. Bartleby Kane es un estudiante de preparatoria muy persuasivo que, aparte de hacer las bromas habituales de cualquier chico, hace identificaciones falsas, pero sus habilidades no ayudan con sus notas, por lo que recibe cartas de rechazo de absolutamente todas las universidades a las que se postuló, lo que lo lleva a que por desesperación crea una universidad ficticia de nombre South Harmon, para que sus padres no lo condenen por perder el tiempo y no haber entrado en una universidad de verdad. El problema sucede cuando todos los estudiantes reprobados también se anotan en South Harmon, donde son perseguidos por el maldito rector de la universidad local para cerrarlos. A mi modo de ver las cosas, tiene un gran, gran mensaje esta película. A pesar de ser presentada como una comedia ligera, la película tiene un trasfondo dramático que se desarrolla a lo largo de la misma, en el cual critican duramente el sistema universitario de los Estados Unidos y su sistema de clasificación. Bueno, espero les haya servido este listado de comedias. Y decime qué comedias recomendarías para este listado. Desde ya que me gustaría que le dieran un me gusta al video, porque me sirve mucho para recolectar datos. Compartilo en tus redes. Y si sos nuevo, así a vos te digo, suscribite, que siempre subo contenido de calidad al canal. Mi nombre es Richard y esto fue Enfocadísimo. Abrazos, amigos. Chau, chau.